El conjunto oaxaqueño que milita en la Liga de Ascenso Vancomer MX logró su segunda victoria de forma consecutiva, ahora de visitante contra Venados FC. Los alebrijes comenzaron devastadores, con un primer tiempo emocionante. Óscar Fernández en jugada individual no pudo definir frente al portero, y Diego Castellanos de media vuelta fusiló para poner el primer gol. Minutos después, el mismo Castellanos empujó la esférica a la portería en un centro cruzado que logró rematar con los tachones para poner el 2-0. Cuando agonizaba el final de la primera parte, vino una desafortunada acción del defensa Rodrigo Íñigo, que al intentar desviar un disparo, incrustó el balón en su propia portería para hacer más grande la ventaja. En la segunda parte, los Venados intentaron acortar la distancia, pero solo consiguió un gol por parte de Luis Acuña y no pudo más. Alebrije sumó 6 puntos y se ubicó en la tercera posición de la tabla general. El sábado recibirá a los Toros del Celaya en partido de la jornada 3 del ascenso. El cotejo será a las 19 horas en el Estadio Tecnológico. Para MBM Deportes, Jair Toledo.